Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Is everything okay? Good night. Okay, good evening. Buenas noches. It's good to have you here. Good evening. Good evening. Okay, we are going to start today your class, and I want to share with you my presentation, the platform, in order to connect you with the class. So for today, we are going to start with the lesson objective 1.2 that says, by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. So last night, we have the chance to introduce us before the class. So today, we are going to work together in small groups, and we are going to introduce ourselves to our classmates, but also to introduce another partner to the class. So in the platform, you have this video that is between Jennifer and Michael, okay? And we are using the possessive pronoun, possessive adjectives, my, his, her. So that's what we are going to work today. So after you finish this, you are going to complete the knowledge check. Okay, so you have three questions, you complete the three questions, and then you send it, okay? Al finalizar la clase de hoy, usted va a poder completar esos tres ejercicios de la plataforma. Les pediría que se aseguren de tener en chequecito verde, ¿verdad? Todo correcto, antes de enviarlo. If you have any problem, si tiene alguna dificultad, ya sea técnica o de comprensión, digamos, del ejercicio, you let us know, nos lo hace saber en el chat, and it will be a pleasure to help you. Con mucho gusto podemos ayudarle. La idea es que todos esos ejercicios vayan quedando con chequecito verde, es decir, correctos, para que le sumen a su nota global. Entonces, esa sería la dinámica, ¿verdad?, de esta clase. Entonces, I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir la plataforma. And then I'm going to start sharing my class that I have for you today. Okay, just to make a review, last night we have our personal presentation, our introduction. I introduced myself, you introduced yourselves. And we started with the introduction of subject pronouns and possessive adjectives. So the subject pronouns are I, you, he, she, it, you, and they. And the possessive adjective that is in correspondence to this is my, for I, it means my, for you, your, for he, his, for she, her, for it, it, for we, our, for you, your, and for they, their. Okay, entonces, un poquito en español para que nos quede muy claro. Los pronombres sujetos son los que ya conocemos, yo, tú, él, ella, ¿no? Yo, tú, él, ella, él, ello, ¿verdad? O eso. Nosotros, ustedes, ellos. Cuando hablamos de los adjetivos posesivos que estamos viendo en la plataforma, digo, para el sujeto, para el subject pronoun, I, utilizo my, me, ¿verdad? Me, tú, su, his, su, de él, his, her, su, de ella, it's, su, de un objeto, animal o cosa, our, nuestro, your, suyo de ustedes, their, suyo de ellos. Entonces, nos vamos a estar, solo déjenme responder por acá que me están reportando falla técnica. Si alguien tiene dificultad para escuchar, me pueden revisar, por favor, las características de la conexión. O tal vez hay problema con los headphones, ¿verdad? O tal vez la configuración que tienen en ese momento. Pudiera ser, la otra opción pudiera ser también el internet, que a veces falla. Entonces, a veces funciona saliendo de la clase y volviendo a ingresar, ¿verdad? Y configurar las funciones. Okay, so I hope that you can solve this, mi estimado.
Ok, let's continue. Vamos a continuar. Ahí tenemos entonces cómo se utilizan, ¿verdad? Y algunos ejemplos. My shirt is green. Mi camisa es verde. Your book is new. Tu libro es nuevo. His pillow is soft. Su almohada, puede ser del perro, del gato, ¿verdad? Es suave. Her dog is small. El perro de ella es pequeño. Its bone is old. Su hueso, el perrito, es viejo. Our bird is noisy. Nuestra ave es ruidosa. Your house is big. La casa de ustedes es grande. Their car is slow. Su carro de ellos es lento. Entonces, rápidamente, ¿cómo utilizamos estos possessive adjectives when we are introducing ourselves? Cuando estamos presentándonos, los utilizamos de la siguiente manera. My name is, aquí es una Y, I'm sorry. My name is, your name is, his, her, its name is, our names are, nuestros nombres son, ¿ok? Or our name is, there, your names are. Okay, so, but let's go to the next part. En esta parte les he traído nuevamente ejemplos de los... Vamos a mover acá. Ok, quiero explicar esto con detenimiento. Again, the subject pronouns with an example, the possessive adjectives and the possessive pronouns. Todavía no estamos estudiando los pronombres posesivos, eso lo vamos a estudiar después, pero lo he traído porque sé que a veces hay personas que conectan los conocimientos previos, entonces quiero que no se me vayan a ir confundidos de la clase. Pero estamos ahorita estudiando los possessive adjectives. Entonces, vean la diferencia. Los subject pronouns siempre, siempre van al inicio de la oración. I play football, you are Australian, he is very tall, she's a teacher, it's a dog, it is a dog, we love English, you are students, they have a nice house. If you see, they are at the beginning. Si se fijan, están al inicio. En cambio, los possessive adjectives normalmente van en el medio de la oración. Van después, ¿verdad?, del subject pronoun. Si usted se fija, tenemos un subject pronoun en las oraciones. Por ejemplo, I know, it has, we love, I like. Ahí tenemos unos subject pronouns. Entonces, el possessive adjective va justo en el medio, ¿verdad? This is my brother. Y normalmente va incluso después de un verbo. Give me your book, that is his, that's, que sería también that is en la forma completa, that is his house, I know her sister, it has its advantages, we love our parents, I like your cars, this is their teacher, vean la posición. Y tenemos otros que se llaman possessive pronouns, que ¿cuál es la diferencia? Bueno, aquí yo digo, this is my brother, este es mi hermano, mi. Pero acá yo digo, the ball is mine. La bola es mía. Ya no es mi, sino mía. Y la otra diferencia es que los possessive pronouns llevan, van siempre, siempre al final de la oración, si usted los ve. De nuevo, again, we are not studying yet this. Todavía no estamos estudiando estos, pero de nuevo, quise traerlos porque sé que muchos van a recordarlos y van a, como preguntar la diferencia entre uno y otro. ¿Okay? Give me your book. Dame tu libro. The book is yours. El libro es de ustedes. That's his house. Esta es su casa de él. The house belongs to him. La casa le pertenece a él. I know her sister. Conozco a su hermana. The skirt is hers. La falda es de ella. O le pertenece a ella, ¿verdad? It has its advantages. Eso tiene sus ventajas. The bone is its. El hueso es suyo. Del perrito, del gatito. We love our parents. Amamos a nuestros padres. The clothes are ours. Las ropas son, o la ropa es, sí. La ropa, ¿verdad? O los, el vestuario, ¿verdad? Son nuestros. Those cars are yours. Esos carros son suyos. The homework is theirs. La tarea es de ellos. Entonces, en conclusión, estamos enfocados en possessive adjectives que tienen esa estructura, ¿verdad? Y los possessive pronouns los vamos a estudiar a detalle más adelante. Ok, let's continue.
Okay, so what we are going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? We are going to introduce a classmate, but first of all, we are going to introduce briefly ourselves. And if you see, I can use this way. My name is Patricia. I am from San Salvador. My dad's name is Jose and my mom's name is Gloria. I have two pets. I have a cat and a dog. And my favorite food is spaghetti or fish. Okay? That's something that you did yesterday. Esto ustedes lo hicieron ayer, ¿verdad? Ya se presentaron. Also yesterday, we learned about the formal and informal greetings. Aprendimos acerca de los saludos formales or casual, informal, right? Por ejemplo, cuando nos preguntan, how do you do? Podemos contestar, I'm good or I'm fine, thank you. Podemos decir, it's nice meeting you or it's nice to meet you when it's the first time. It's nice meeting you or it's nice to meet you. And the second time I can see, it's good to see you, right? It's good to see you again. It's good seeing you, okay? It's good seeing you too. It's good to see you too, okay? How have you been? ¿Cómo has estado? I've been good, thank you. He estado bien, gracias. And in the informal or casual greetings, what's up? Excuse me. For the question, what's up, you answer nothing much. You ask, you? What's going on? Not much. And you? How are you? I'm doing good. And you? Those are informal greetings used for your family and friends. So what we are going to do today? ¿Qué vamos a hacer ahora? We are going to go to the breakout rooms and we are going to introduce a friend. Vamos a ir a los salones en grupos pequeños y vamos a presentarnos brevemente. For example, hi, my name is Patricia. Please call me Patty. I am from San Salvador. My favorite food is spaghetti. Nice to meet you. Okay? Entonces yo ya me presenté de una manera bien cortita with my friend. Okay? Entonces mi amigo hace lo mismo. Entonces when my friend is introducing his himself or herself, I take notes. Cuando mi amigo se está presentando, yo tomo nota, ¿verdad? And then in the group, you decide who will introduce who. Y en el grupo, usted decide quién va a presentar a quién. Por ejemplo, si yo voy a presentar a una amiga, yo digo, her name is Leticia. Her nickname is Leti. She's from Santa Ana. Her favorite food is hamburgers, okay? Entonces, si se fija, yo utilicé el su, ¿verdad?, de ella, diciendo her. Pero si fuera un compañero, yo puedo decir, his name is Antonio, his nickname is Tony, he's from San Miguel, and his favorite food is lasagna, okay? And then I introduce my friend using possessive adjectives. So that's the exercise. So I will send you this picture. Le voy a enviar esta imagen en este momento para que ustedes puedan, si alguien la puede tomar, pues también lo pueden hacer perfectamente, ¿verdad? Para tenerla ya en sus celulares. So, the idea is that you can practice. La idea es que ustedes puedan conversar because that's the idea, the main point of the class, the main issue. So, let me send you the image. Okay, perfect. So, you have it in your WhatsApp right now. Tienen ya esta imagen en su WhatsApp. So, you will join, you will make the group. I will make the group and you will join to the group and then you are going to practice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La plataforma asigna los grupos automáticamente, solo tengo que dividirlos. And then you will talk with your classmates and then you will introduce them in the plenary session. Vamos a practicar por unos 4 a máximo 5 minutos. Luego vamos a regresar a la sesión plenaria y ahí ustedes van a presentar a su compañero o compañera by using the possessive adjective.
utilizando los adjetivos posesivos. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Quienes no hayan recibido la imagen del WhatsApp, en el correo inicial que les mandó el compañero Jonathan, ahí había un acceso, un link para que usted se uniera al WhatsApp, ¿verdad? Utilizando WhatsApp Web o cualquier otra forma. Entonces les invito a que por favor revisen el correo y utilicen el link, ¿verdad? Para poderse unir, ¿verdad? Al WhatsApp Group y así poder acceder a los materiales. Si no, pueden tomarle una imagen en este momento. Yo voy a minimizar la pantalla, ¿verdad? Para que puedan tomarle una imagen a eso, que es justamente en lo que vamos a trabajar. Ok, if you don't have questions, si ya no tenemos más preguntas, I will join you in a breakout room. So we are almost ready. We will be 9 groups. It means 10 groups. So please join. Les pediría que se unan, por favor. Hello, Iris, do you have a problem? ¿Tenemos algún problema en unirnos a los grupos? Hello, hello, Yolanda. Hola, hola, ¿me puede escuchar, Yolanda? Hello. Hola, hola. La voy a mover de grupo, Yolanda, porque veo que su compañero no se ha unido. Entonces, para que usted pueda desarrollar el ejercicio, le va a llegar nuevamente una invitación para que se pueda unir a otro grupo. ¿Le parece? Vale, está bien. Ok, perfect. See you in a minute. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Sí, hola. Hola, Jaycee, ¿ya lograron conectarse entre ustedes? Bueno, yo sí, yo creo que mi compañero tiene desactivado el audio, así okay. Que no. Ok, hola. Ahí está ya, ya lo pudimos escuchar. Ok, perfect, excellent, I will let you work, les dejo trabajar. If you need me, you can call me, ok? Regreso un momentito. Okay. Okay, see you in a minute. Hola, Carlos. Hola. I'm from El Salvador. My favorite, food is meat. Nice to meet you. My Hola. ¿Cuál era la comida favorita? Carne, meat. Okay. Hi, my name is Jacqueline. Please call me Jackie. I am from El Salvador. My favorite food is fish. Nice to meet you. Okay. Hi, my name is Manuel. Hi. Hi, teacher. Hi, my dear. Is everything okay here? ¿Estamos trabajando bien? You can talk each other. ¿Han podido hablarse entre ustedes?
Así no, porque se distorsiona el sonido. Ok, hagamos una cosa. Al interior del grupo hay una opción para que ustedes puedan chatearse. Pero que no puedo escuchar. Si le dan donde dice more, ahí aparece el chat. ¿Sí? No, no lo logran ver. Digamos que entre quienes se escuchan lo pueden hacer. No se escucha. Yo sí le estoy escuchando, teacher. Ah, ok. Entonces habría que ver cómo tiene la compañera su audio y si no, pues escribirlo en el chat, ¿verdad? El ejercicio. O la información. No, ahorita sí ya le escucho. Ah, ok. Excelente. Perfect. That's great. Excelente. Perfecto. Los dejo que trabajen entonces. Sí, una minute. Ok, perfecto. Okay. Uno tendría que decir su información. ¿Puedes eso yo? Bye. Okay. Eso está bien, me siento a Luca. Ok. Hello, everything okay? ¿Todo bien acá? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, excellent. Yes. Sí, in a couple of minutes. La veo en un ratito, en unos minutos. Ok. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Alguien por acá? Hi. Sí, aquí, repasando nuestros. Excellent, excellent, perfect. See you in a couple of minutes. Los veo en un par de minutitos, ¿ok? Ok. Okay. Excellent. Bye. Voy a empezar yo. Hi, my name is Josué. Please call me, please call me Josué. I am from San Pedro Masabat. My favorite food is pizza. Nice to meet you. Dijo ella que tenía que presentar, digamos, ajá, presentar Maricela, que sería, digamos, yo presentaría aquí her name. Nudia. Sí. Ajá, así exactamente. Digamos, nickname Nudia. Sí. From, ¿a dónde vive? Santa Tecla. From Santa Tecla, San Salvador. Sí, from Santa Tecla. Santa Tecla, La Libertad. Ah, La Libertad. Sí. Okay. Excellent. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí, chicas? ¿Necesitan alguna ayudita? Some help? Estamos bien, pero solamente somos tres. Sí, lo que van a hacer es que primero se presentan en pareja y luego hay alguien que presenta a quien no ha sido presentada. Por ejemplo, Nuria puede presentar a, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes se han organizado mejor. Sí. A Marcela, ¿verdad? Pero luego a Marcela no, y viceversa, ¿verdad? Sí. Pero luego digamos que a Marcela hay una tercera persona que está sin presentarse. Sí, entonces, Yolanda. Ajá. ¿Yo? Exacto, Yolanda. Entonces, digamos, Marcela presenta a Yolanda y luego Yolanda presenta a la otra compañera que sería Nuria. Okay. Entonces, la idea es hacer un círculo para que todas hablen de Vamos su practicar. Uh-huh. Exactamente. That's the idea. Ok. Ok, perfect. See you in a minute. Ok. Con el otro muchacho. Ajá. His name... Jordan, his nickname, Jordan, he's from Santa Tecla, his favorite food, pizza. Okay, yeah. Is everything okay here, my dears? ¿Todo bien por aquí? ¿Ya casi terminan? Yeah. Perfect, excellent. I call you to the plenary in 1 minute. En un minutito le llamo a la plenaria. Okay? Okay. Excellent. Okay. See you in a minute. Hello, welcome back. Hello, hello.
Hello, Jasmine. Welcome back. Hi, teacher. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Muy bien. Excellent. Sí, sí. Very good. Okay, let's wait for a couple of minutes. Esperemos un minutito para que se reúnan los demás and then we will start sharing. Y vamos a iniciar a compartir. Okay. Vamos a ver. Oh, hello, Alexandra. We have to come back. Tenemos que regresar al salón principal, my dear. Okay. ¿Qué? Sí, esa era mi duda. Yes, gracias. Yes. Thank you. See you in a minute. No se le escucha. No se le escucha. Okay, perfect. We are almost back. We are 13, we are 30, so 13 people, almost half. Ya tenemos la mitad de regreso, ya completando. So I would like to ask you who wants to start. So I need volunteers raising hands. Necesito voluntarios que levanten ya su manita por equipo para ir comenzando ya las presentaciones. We will have 3 or 4 teams sharing. Vamos a tener 3 a 4 equipos compartiendo because of the time, and then we will advance to complete the content and do the second part of the class and the exercise. So Juliet, could you please start with your team? Hi. Hi, mi grupo está compuesto por Darwin Castillo y Ruth Sandoval. Ok, perfect. You decide who starts. Ustedes deciden quién comienza. ¿Comenzaré yo? Excellent. Hi, my name is Juliet Meléndez. Please call me Juliet. I am from is Apopa City. Mm-hmm. My favorite food is pizza. Nice to meet you. Thank you, Juliet. Very good. Vamos a hacer una cosita. La idea era que usted presente a alguien más, ¿sí? Claro. Nosotros, primero nosotros y luego yo presento a mi compañero. Okay, perfecto. Esa es su dinámica, está bien. Sigan, adelante. His name is Darwin Castillo. Okay. His nickname Darwin, he's from Ilopango. His favorite food is chicken. Excellent. Thank you. So who is going to introduce Juliet? I suppose that Darwin, right? ¿Quién, yes. ¿Quién presenta a Juliet? Me imagino que va a ser Darwin. Dice... está Mauricio Portillo. No sé si Mauricio es parte de su equipo. Dice que tiene problemas con el internet. No. No. Ruth, okay. Se desconectó. Ok. ¿Y Darwin está por ahí? Hola, hola, Darwin. Ok, Juliet, no se preocupe. Thank you very much. Vamos a ver si ellos se regresan, si ellos se reconectan. Entonces retomamos con ellos dos. Okay. Hola, hola. Hola, por ahí hay alguien, creo que está, vamos a ver. Ruth. Hace ratito se desconectó, sí. Ahí está Ruth. Adelante, si usted gusta, Ruth, presente a Juliet. Ya ella había presentado a Darwin. Ok. Ok, ahorita.
sería... Sería... Her name is Juliet Melendez. Nickname Juliet. Here from Apopa. Here pizza. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, let's see if Darwin can connect later. Vamos a ver si Darwin se conecta posteriormente. Okay, next team, next volunteer team, siguiente equipo voluntario. We have a chance for two more teams. Tenemos espacio para dos equipos más. Así que, ¿quién quiere, chicos? Yo y mi equipo. Okay, adelante. Solo que no identifico quién. ¿Quiénes son de mi equipo? Ajá, sí. ¿Quién dijo quién soy? Yo? Perdón, ¿quién dijo yo y mi equipo? Si me dicen, porque no logro ver la manito levantada. Ahí está. Ok. Ok, Mauricio. No sé si es Mauricio. Adelante, equipo. Ustedes deciden quién comienza. Hola, hola. Adelante. Se nos cayó la conexión, quizás. Ahí está. Hi. Hi. Mauricio dijo que tenía problemas con el internet. Ok, entonces, ok, siguen ustedes. Voy a empezar, yo soy su mismo grupo. Ok, perfecto. Ok, sería dinámica, primero me presento yo y después los presento a ellos dos. Y después alguien me presenta a mí. Si gusta, por el tiempo, usted presente a alguien y alguien más la presenta a usted. Vamos a ver la parte suya, ¿sí? Porque my friend, his name is Mauricio. His nickname Mauricio. He's from Tonacatepeque, San Salvador. His favorite food is pizza. Okay, perfect. Thank you. So who will introduce you? ¿Quién la presenta a usted? Vamos a ver el compañero o compañera. Yo la voy a presentar. Okay, perfect. Okay. Her name is Alejandra. Call you Ale. Her from Cojutepeque. Her favorite food is burger. Okay, excellent. Creo que Mauricio ya no se pudo conectar. Por ahí lo vi que tenía la manito levantada, pero no estoy segura si lo vamos a poder escuchar ahora. Parece que no. Ok, my dear. Thank you very much. Muchas gracias, equipo. Thank you, team. Ok, the last team. El último equipo para pasar a la siguiente parte. Who would like to? ¿A quién le gustaría? Hola. Hola, hola. Adelante. Hi. Voy a mi equipo. Solo somos dos. Ok. My name is Silvia. Ok. Please call me Silvia. Okay. I'm from San Miguel. My favorite food is chicken. Nice to meet you. And my friend, my friend, her name is Flor Lopez. Her nickname is Flor. Her from San Salvador. She is from San Salvador. She's from San Salvador. Mm-hmm. Her favorite food is tacos. Okay, excellent. So now, Flor, please introduce your friend. Ahora le toca a Flor presentar a su compañera. Adelante, Flor. No sé si tengamos alguna dificultad con la conexión con Flor.
Ok, don't worry, estamos bien, no se preocupen. Parece que hay dificultad para conectarnos con Florcita, entonces vamos a continuar. Thank you very much for the volunteers who shared. Muchas gracias para los voluntarios que compartieron. Quiero mostrarles acá una forma de presentar a una tercera persona, ¿verdad? Un amigo. Puede ser, la más formal podría ser esta. This is my friend, Mauricio Hernández. He works at, I don't know, el nombre de la empresa, ¿verdad? He lives in San Salvador. Si es una señorita, ¿verdad? Yo digo de nuevo, ¿verdad? This is my friend Tania. She lives in San Salvador. She studies. También puedo decir, this is my friend. His name is Mauricio Hernández. Entonces, si se fija aquí, yo digo, este es mi amigo. Su nombre, de él, ¿verdad? His name is Mauricio Hernández. Cuando estamos hablando de ella, this is my friend. Her name is Tania. Esta es mi amiga. Su nombre es Tania. ¿Okay? He's Mauricio Hernández. He's my friend. O puedo decir, él es Mauricio Hernández. Él es mi amigo. She's Tania. She's my friend. ¿Verdad? Entonces son formas como para poder presentar a las personas. Y si ustedes se fijan, hemos estado haciendo de uso, cuando yo me presento digo my name is, ¿verdad? Cuando presento a mi amigo digo his name is, or si es, if it's a girl, si es una señorita, we use the correspondent to she, utilizo el que corresponde a ella, ¿verdad? Her, su nombre de ella, her name is. Ok, let me advance. Hay otra forma, ¿verdad? Que les quiero enseñar de posesivos, ¿verdad? Cuando yo quiero expresar la propiedad de alguien sobre algo, yo también puedo utilizar el possessive. Por ejemplo, aquí digo dog's house, la casa del perro. Entonces, si se fija, utilizo, ¿verdad? Cuando es un nombre que termina con cualquier consonante, que no es la letra S, yo agrego el apóstrofe, ¿verdad? Y una letra S, dog's house, la casa del perro, book's words, las palabras del libro. Eso significa que el que lleva el apóstrofe es a quien le pertenece el siguiente objeto o cosa que yo menciono. Girls' dolls, las muñecas de las chicas o de las niñas. Birds' chicks, los polluelos, ¿verdad? De los pájaros. Car's engine, el motor del carro. Sister's room, la habitación de la hermana. Jim's pen, la pluma, ¿verdad? De Jim. My mom's bag, la cartera o el bolso de mi mamá. But if we are talking about plural nouns that normally end with a letter S at the end, what I have to do is just add the apostrophe, if you see here. Pero si tenemos un sustantivo o nombre que está en plural, porque estoy hablando de más de una cosa, entonces simplemente le agrego el apóstrofe después de la letra S. For example, boys' bowl, la pelota de los muchachos. Table's legs, las patas, ¿verdad?, de la mesa. Girls' hands, las manos de las chicas. Women's bag, el bolso de las mujeres. Vea que aquí estamos hablando ya de un caso de irregular plurals, plurales irregulares, ¿verdad? Que estamos hablando de varias personas o varias, no más de una cosa, ¿verdad? Pero no termina necesariamente con ese porque son plurales irregulares. Women's bag, el bolso de las mujeres. Children's doll. Dolls, las muñecas de los niños, right? Men's shoes, los zapatos de los hombres. Entonces, en ese caso, procedo como en el primer caso, en donde agrego el apóstrofe y la letra S. Esa es otra forma de hacer posesivo, ¿verdad? In the materials, you will receive extra information, ¿verdad? En el material, ustedes van a recibir esta información adicional. Nada más que tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos estos posesivos porque hay otras dos cosas que se parecen, ¿verdad? ¿A qué me refiero? The apostrophe S generally has three different meanings. It depends on the word that follows the S.
el apóstrofe y la letra S pueden tener tres diferentes significados y todo depende de la palabra que sigue, ¿verdad? Al apóstrofe. Por ejemplo, si yo digo John stole, lo que sigue es un adjetivo. Later in our module we are going to learn about adjectives. Más adelante en el módulo vamos a aprender acerca de los adjetivos. Pero cuando yo digo John stole, básicamente lo que estoy diciendo es la contracción del verbo to be conjugado para la tercera persona, is. Y estoy diciendo John is tall, ¿verdad? John es alto. En el segundo caso, el apóstrofe plus a verb. El apóstrofe más un verbo, ¿verdad? Que en este caso el pasado participio. John's study. Eso es la contracción de has. John has studied. Entonces, no estamos hablando de ninguna propiedad, ni en el caso 1, ni en el caso 2. En el caso 3, sí, ¿verdad? Porque lo que sigue es un nombre o sustantivo. John's car, el carro de John, ahí sí. Entonces, ¿qué es un nombre sustantivo? Bueno, casa, carro, casa, carro, mascota, silla, prácticamente casi todo lo que nos sirve, ¿verdad? Para nombrar a una cosa. Recuerden que tenemos common nouns, nombres comunes, and proper nouns, y nombres propios también. So, John's car, el carro de John. Que es lo mismo que dijéramos the car of John. Esta es la forma larga también de decir que algo le pertenece a alguien, pero tenemos esta forma para poderlo hacer utilizando el apostrophe and s as possessive. This is to show the possession or that something belongs to someone or something. Ok, let me do the following exercise. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a regresar a los possessive adjectives. Y lo que vamos a hacer es que aquí necesito voluntarios para poder trabajar lo siguiente. We are going to fill in the blanks below to complete the sentences. Vamos a llenar el espacio que nos hace falta con my, me, your, su, de tú, perdón, tú, his, su, de él, her, su, de ella, its, su, de un objeto, our, su, perdón, nuestro, your, su, de ellos, de ustedes, and their, su, de ellos. Entonces, vean, dice, where is classroom? Pero luego dice, we can find it. Entonces, lo voy a mover un ratito para que veamos la correspondencia. Cuando hablamos de we, en los possessive adjectives, vamos a ver, ¿cuál es el que le correspondería a we? Veamos, we, is our, muy bien, very good. So, let me go again, vamos de nuevo, entonces, como dice, we can find it, entonces, el que va acá es our. Where is our classroom? We can find it. ¿A dónde está nuestro salón de clases? No podemos encontrar. Ok, so, vean el siguiente, voy a hacer yo el 1 y el 2 y de ahí en adelante necesito voluntarios. Susan, is that... Le estoy hablando a Susan. Vean que aunque Susan es she, pero en este momento no la estoy usando como una tercera persona, sino que me estoy refiriendo a ella como tú, Susan. Susan, is that pen on the table? Entonces, ¿cuál le correspondería? Her. Perdón, se me salí de la ahí. Quiero trabajarlo con ustedes acá. Sí, decíamos que en efecto, si utilizáramos she, sería her, pero en este caso, yo me estoy refiriendo a tu pluma. It's. Ajá, veamos. Si yo tengo a Susan enfrente y le digo, Susan, ¿es esta tu pluma? La que está en la mesa, ¿cuál debería utilizar? Yo. Your, ¿verdad? Your. Susan, your. Is that your pen on the table? Susan, ¿es esa tu pluma que está sobre la mesa? Ok, very good. Number 3, veamos el número 3. Dice, what is name? My.
Ajá, me están preguntando a mí porque la respuesta dice, my name is Thomas. Entonces, cuando alguien me pregunta mi nombre... It's my. Ajá, pero... Your. Como el caso de Susan. Ajá. Oh, okay. Your. What is your name? What is your name? Okay. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Thomas. My name is Thomas. Very good. What so, is your name? Yes. Number four. Veamos el número cuatro. Dice, I think this is book. Y luego dice, she dropped it on the floor. Entonces, ¿cuál es el que corresponde para she? His or her? Her. ¿Verdad? Her. I think this is her book. She dropped it on the floor. Yo creo que este es su libro de ella. Lo dejó caer en el piso. Ok, number four. Veamos, dice. Names are Kevin and Stuart. Entonces, Kevin and Stuart serían? My. They. They. En los subject pronouns son they. Entonces, el que le corresponde en el adjective sería? They. They, ¿verdad? Ok, very good. Entonces, yo digo, a ver. Vamos a ir tomando un poquito de tiempo, pero lo vamos a ir completando para que nos quede claro todo. There, ¿verdad? There. Ok, their names are Kevin and Stuart. Imagínense que yo estoy con otra persona y los estoy presentando a ellos, ¿verdad? Their names are Kevin and Stuart, they are my friends. Sus nombres son Kevin and Stuart y ellos son mis amigos. Ok, number six. He forgot to write name on the test. Estoy hablando de he. Entonces, ¿cuál le corresponde? His. His, ¿verdad? His. He forgot to write his name on the test. Él olvidó escribir su nombre de él sobre el examen, ¿verdad? Ok, number seven. Dice, what is your phone number? Estoy preguntando a usted, ¿cuál es su número? My phone number is 555-9826. Perfect. Number eight, número ocho. Lea, please read. Did the cat eat? Okay, para el gatito, ¿qué corresponde? It. Okay, very good. So let me and paste. Okay, como es una mascota, ya dijimos que el it's lo utilizamos para cosas o animalitos o plantas, ¿verdad? Did the cat eat all its food? ¿Se comió el gato toda su comida? Okay, let's see. Number nine, the children are crying because they can find they, ¿verdad? Porque estamos hablando de los niños. Their toys. Okay, very good. So, number 10, número 10. Dice, Mariam and Jerry. They. Okay. They like their new teacher. ¿Le gusta su nueva maestra o maestro? Maria and Jennifer Perfect. Okay. Vamos a ver. I really like my new home. Especially location. Vean. Casa. ¿Cuál corresponde? Como solo es una casa, utilizo it's. Pero si fueran varias casas, ¿cuál utilizaría? There, ¿verdad? Very good, excellent. Ok, number 12. This is a picture of my friend. He is... My. Pero luego yo expreso que es mi mejor amigo. Entonces yo digo, he is my best friend. Very good. Number 13. Do you think your father likes birthday present? Ahí estoy hablando de tu papá. Entonces, ¿cuál utilizo? Pero el papá no está presente. No está presente el papá. Pues, his, ¿verdad? Okay, porque le digo, do you think your father likes his birthday present? ¿Crees que a tu papá le gustó su regalo? Su presente, un regalo de cumpleaños.
He's a friend. That's it. He's. Okay, very good. Let me see. We. Is your house any more minutes Nosotros todavía tenemos 20 minutos para nuestra clase. Okay, very good. Number 15. Brazil is located in South America. Capital city is ¿verdad? Su ciudad capital es Brasilia. Entonces, como estoy hablando de ciudades, okay, number 16. When did Mr. and Mrs. Smith buy new television? Day. Day, very good. Yes. There, okay? So, there. Okay. When Mr. and Mrs. Smith buy their new television? Cuando el señor y la señora Smith compraron su televisión nueva. Okay, my dear participants, you have completed perfectly the exercise. You did a great job. So, today we have been able to cover the possessive adjectives and also additional information about the possessive. We have talked about yourselves and talk about your friends. Entonces, hemos cumplido, ¿verdad?, con hacer un repaso de introducing myself, de presentarnos. Miss. Sí, perdón. Miss. Sí, sí. Disculpe, a mí no me han llegado los mensajes ni por WhatsApp ni por mi correo. ¿Sería posible? Claro que sí. Solo quiero que me haga un enorme favor. Revisen el correo que le mandaron de inscripción. Y en ese correo hay un link para que usted se pueda unir al WhatsApp, ¿sí? Sí, el administrador es el colega Jonathan. Entonces, busque el link. Si por alguna razón no lo encuentra, usted me está privado, yo con mucho gusto se lo envío, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Cómo se hicieron esos grupos que aparecieron en el ejercicio anterior? Estamos hablando de dos cosas. Los grupos para trabajar, eso se hacen cada noche en cada clase. Y se hacen a través de una aplicación del sistema que se llama Breakout Rooms, en donde el sistema al azar, de acuerdo al número de participantes, se divide en tríos o en parejas. Y el sistema asigna a los participantes. Cada clase vamos a tener un grupo diferente. No van a ser los mismos. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan interactuar con diferentes compañeros a lo largo de la clase. Esa es una cosa. Luego, la otra cosa es el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, ustedes van a estar recibiendo en la clase lo que vamos a estar trabajando en el momento. Y ese, si no ha logrado unirse, el administrador es nuestro colega Jonathan, pero en el correo de inscripción les tuvo que haber llegado el link para que se puedan unir en la WhatsApp web o a través de su teléfono, ¿verdad? Si encuentra el link, usted me escribe y con puedo hacer llegar el link. ¿Okay? I understand. Thank Perfect. You. Do you have questions? ¿Tienen preguntas adicionales? No. Okay, perfect. It has been a pleasure to have you here, and I hope to see you tomorrow to continue with our classes. Okay? Be safe and take care and have a good night. Ahora sí, pasen buenas noches. See you tomorrow. Thank you. Good night. See you.